¿Quieres atracar aquí? Guldig. Te sacaron de este reino demasiado pronto. Tú que caminas entre los vivos. Mi amada Guldig me llama. Ansía la paz, pero sus restos yacen dispersos. Te lo ruego, haz que Guldig vuelva a estar completa. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seidor de Guldig es ilimitada. Puedes reunirte con los que has perdido. ¿Sí? ¿Cómo? Chico, puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte como para crear puentes entre la vida y la muerte, aunque sea por poco tiempo. Chico, nos vamos. Han diseminado 3 huesos de la dulce Guldig por el otro lado del lago. Tráeme sus huesos, niño. Guldig te recompensará. Los huesos rebosan magia. Debe de ser Guldig. ¿Podríamos guardarlo? Quizá encontremos el resto. Ese espíritu te miente, chico. ¿Tú qué sabes? He visto muchos espíritus. Son todos unos mentirosos. Este es diferente. Lo sé. Sabes muy poco. Eric. ¿Estás bien? No, hijo. Mi mercancía está bajo el agua. Mis hombres ahogados, pero sus cuerpos aún andan por las playas. Infernales. Son una plaga. Yo era su capitán. Murieron por mi culpa. Pero esas abominaciones manchan su memoria. Encontraré la forma de liberarlos de su tormento. Estoy decidido a hacerlo. Una tormenta dispersó mis 3 embarcaciones por el lago. No sé lo que hice para enojar a Thor, pero su sentencia fue rápida y brutal. Aquí, chico. Sí, señor. Es otro mapa del tesoro. Huesos de Gullveig. ¿Qué le dirías? ¿A Gullveig? A tu madre. ¿Qué te quedó por decir? Pues... no lo sé, solo quiero preguntarle si está bien. Está muerta, chico. Ya lo sé, pero... tú no lo entiendes. Tú tampoco. Ah, otro como ese. Bien. Creo que este es el último. A ver qué tal. Vale. Quebeikia. Hacéis una pareja perfecta. Oye, tenemos que hablar. Otro espíritu que quiere algo de nosotros. ¡Qué sorpresa! ¿Qué pasa? Llegué a este lago con un grupo de mercaderes buscando refugio de la desolación. Pero no sabíamos que aquí la situación era mucho peor. No podemos borrar tus errores, espíritu. Eso lo sé. Pero temo por mi capitán y mi tripulación. Creo que siguen bajo el agua. ¿Los encontrarías por mí? ¿Podrías ofrecernos algo a cambio? Yo tengo poco que ofrecer. Oh. Bueno, no lo sé. ¡Un momento! Morí con una valiosa reliquia familiar. Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación. Hecho. Gracias. Vas aprendiendo. ¿Por qué no me hablasteis, madre o tú, de la desolación? No hablaré por tu madre, pero nunca fue mi asunto, y tampoco debería ser el tuyo. ¿Es que no nos atañe que todo lo que nos rodea se muera? Solo nos atañe llegar a Jotunheim. ¿Ah, sí? ¿Y por qué estamos explorando estas zonas? Los recursos que encontramos mejoran nuestro equipo. Si nos salimos del camino, es solo para prepararnos para el viaje. No me parece mal si así seguimos explorando. ¡Un Gullveig! poderosa. La derrotaremos juntos. ¿A dónde vamos? He descubierto oportunidades de caza y comercio en estas tierras. Hace tiempo que dejé de buscar Jotunheim. Que lo hagan hombres más jóvenes y optimistas. Que hemos hecho hasta ahora. El hombre que vino a casa, lo de la serpiente del mundo. Hemos hecho tantas cosas increíbles. Simplemente quiero contárselas. ¿Tú no? ¿Qué otras cosas le dirías? Que estamos bien. Que no se preocupe por nosotros. Atreus, yo... Sabes que yo también la extraño. Creía que yo sabía muy poco. Correcto. Otro fragmento de la clave lingüística. Bien. Chico. Vale. Otro mapa. Genial. El último hueso. Sí. Bueno, podríamos devolvérselos al espíritu. Quizá mantenga su palabra. Sé que no va a volver, ¿vale? Lo sé. Solo que... da igual. Vamos a devolver los huesos. ¿Por qué estarán esparcidos los huesos de Bulbik? Normalmente es a modo de profanación. Esparcir los restos de un cadáver deja el alma en pena. No hay esperanza de Valhalla ni de Helheim si tiene un brazo en un lugar y la cabeza en otro. ¿Por qué no preguntas al espíritu? Seguro que le encantará responderte. Enemigo caído. La próxima vez puedo lanzar más flechas. Avísame. ¡Liosta! furiosa. ya no quedan más. Esa entrada es interesante. ¿Quién la construiría? Hemos reunido los restos del cuerpo de tu amada, espíritu. Muéstranos la magia que prometiste. Oh, mi dulce Guldig. De nuevo completa. ¡Álzate, querida! ¡Despierta, oh poderosa Guldig! Edni Ucarbiciast. Dice que honrará vuestra petición. El Rifagna. Y nos reunirá... ¡Indaudo! Vale, tenías razón. No puedes. Muy bien, dilo. Te lo advertí. Te lo dije. Eres un ingenuo, chaval. Eso también es cierto, pero no pagues tu decepción conmigo. Tómatelo como una lección. Sí, señor. Pincel especial está ahí, tras esta entrada. El pincel que buscamos, ¿qué es? Me alegra que lo preguntes. Tengo una historia que te encantará. Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Zomur, que pese a su tamaño inmenso, era el mejor cantero del mundo. El orgulloso Zomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día, pero el joven Harinzur tenía corazón de guerrero. Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco. En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero, ¡zas!, golpeó a su hijo. Harinzur salió corriendo en medio de la noche. Zomur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Míjar, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y qué pasó después? Ya lo verás. Thor lo mató. ¿O no? ¿Cayó sobre un pueblo? Sí. Cuando Zomur cayó, aplastó un lugar precioso, conocido porque allí veneraban a Niord, el dios Vanir. Thor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte.